Hola, Eri. Buenas. Yo no Hola. soy Eri, yo soy la mamá de Eri. Ya te lo paso. Listo. Pero no tiene el volumen. Sí. ¿Cabo? ¿Le pongo al cabo? No, aquí está. Pon el volumen. Ya le puse el plus. ¿Quieres que la aplicación que haga Luis se sienta sin tomar fotografía y grabar video? Permitir. ¿No está todo el volumen? Ah, ya. Ya no escucho, lo escucho. Sí, ya tiene el volumen. Ahí ya las estoy viendo y las estoy escuchando. Hola, Eri. Hola. Perdón. No sé si... Ahí te estoy escuchando bien. Hola, ¿sí? Te escucho bien. Yo no escucho nada. Ubícate en la posición en la que vas a estar para poder ajustar la cámara. Ahora sí puedo escuchar. ¿Me puedes escuchar bien? Te escucho perfecto, muy bien. Ok, ahora yo sí te puedo escuchar. Bueno, entonces voy a poner la fecha para que quede en el video. Hoy es mayo 1 del año 2020. ¿De dónde me estás llamando? Baltimore, Maryland, ¿Qué edad tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Que me pues está trabajando en construcción, pero renuncié por las cosas de el COVID-19, eso. Ajá. Sí, puedo Construcción. trabajar. ¿Qué paisaje te gusta? Playa, montañas, bosque, desierto. ¿Qué paisaje? Una construcción. Perdón, un paisaje que me gusta sería, como, no sé, como el sol. El sol, un día Sí, soleado. señor. Sí, señor. Cambiar. Listo, ¿qué te Más ayuda a bien. cambiar? Pues, lo que yo pienso de mí mismo, en sí. ¿Y tú piensas mal de ti mismo? Sí, señor. Listo, entonces vamos a cambiar eso para que pienses bien. Pienso mal de mí mismo. ¿Qué más quieres cambiar? ¿Por qué siento pena por mí mismo y tristeza? Es una de las cosas. Ya Sí. lo notaste, pero la otra sería, porque siento presencias, pero no los puedo ver. Listo, siento presencias. Dejar los vicios. Tengo vicios. ¿Cuál vicio? Sí. Hay hartas, en verdad. Para decir vicios sería cosas que usted hace como mucho, ¿no? Como es innecesariamente. Sí, ¿cómo qué vicio tienes? Fumo mucho Como mucho. y marihuana Como y mucho. Fumo marihuana. Y otro vicio que es como de lujuria. Lujuria. Listo. Y también, pues en sí paso mucho tiempo en la tele, en el cine, como ahí jugando en el televisor más que todo, y no salgo mucho. Paso mucho tiempo jugando en el televisor. Listo. Hay gente que me han hecho mal, pero yo los he perdonado, pero no sé por qué no me puedo olvidar. Ah, no es que uno no olvida. Si el hombre olvidara los errores del pasado, los puede volver a cometer en el presente.
Se trata es de que no sientas rabia, que no sientas dolor, que no sientas tristeza cuando recuerdes eso. Pero recordar no tiene nada que ver con perdonar o no perdonar. Uno puede perdonar, pero uno sigue recordando, pero ya no le duele. So, de hecho que me duele sería porque no los perdoné aún. Si todavía te duele es que no has perdonado. Okay. Listo, perdonar. Quiero también, no, estás bien. Quiero poder subir mi autoestima. Baja autoestima. Sí, soy muy tímido. Timidez. Listo, la retiramos. Quiero ense poder enseñar el amor, lo que es. Aunque yo sé que es difícil entender eso, pero es algo que yo siempre he querido poder hacer. Y es acerca de lo próximo, de lo que voy a decir. Es que a mí mucho me ha atraído los artes marciales. Yo siempre he querido como cambiar mi cuerpo y como ser un ejemplo para gente. Aunque yo tengo un bajo estima, pero quiero poder cambiar eso. Perfecto. Y quiero ser ejemplo. ¿Qué más? No puedo olvidar a mi exnovia. Ha pasado 2 años, pero yo ya lo perdoné, como dije, le perdoné a ella, pero no se me olvida, pero como tú dijiste, es porque no he perdonado, en verdad. Sin apellido, el nombre, ¿cómo se llama? Asha. ¿Cómo lo Es escribo? A, perdón, A, I, S, H, A. Hacha. Listo. Asha. ¿Y hace cuánto que terminaron? Hace Ya 10 años. tengo, más o menos. no son 10, no son 10, son como 6, 6 5 años. años por ahí. Pongámosle 6. ¿Y por qué terminaron? Es acá. Cuando terminamos, ella dijo pues prácticamente que yo tenía muchos problemas. Ah, fue ella la que tomó la decisión. Sí, ella tomó decisión, dijo que es que yo tenía muchos problemas y yo entendí, yo dije pues está bien, si ella no quiere estar Ah, sí, si no quiere conmigo. es imposible. Sí, si no quiere, no quiere, yo no lo puedo forzarla. Estamos de acuerdo. Es como hacer una construcción y el que la compró no le gustó. No le gustó, ¿qué vamos a hacer? Habría que hacer otra construcción, pero esa ya no le gustó. Bueno, otro punto. Siento la necesidad de amar a la humanidad, pero es que no sé cómo. No sé cómo comenzar. Perfecto, ahora miramos. Yo falto mucho de mis promesas. No cumplo mis promesas. Perdí muchos amigos, pero no me siento mal. No sé por qué. Uno. Listo. Siento que yo no hago nada para ofrecer a la humanidad. Porque es que me atrae el sol. Me atrae el sol. Listo. Y pues quiero dejar todos los vicios y perdonarme. Perfecto. Y eso es todo. Bueno, entonces vamos a comenzar
Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en cualquier momento de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niño o grande, algo que te marcó. Y mientras tanto yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 voy a hacer un chasquido con mis dedos, así, y quiero que me digas eso que recuerdas o imaginas. 1. 2. 3. Si era de día o de noche. 4. ¿Con quién estabas? Con mi primo. Estoy con mi primo. ¿Y qué están haciendo? Estamos hablando en debajo de unos árboles. ¿Y están contentos? No, señor. Un Sí. poco inestable. ¿Y de qué están hablando? De mi hermana. ¿Cómo llama tu hermana? Mary. MAILYN. N. ¿Y qué están hablando? De la relación de mi primo y mi hermana. ¿Y tú cómo te sientes al saber que ellos tienen esa relación? Traición. ¿Cómo llama tu primo? Nicolai. Tiene hartos nombres, pero yo lo conozco de Nicolai. Okay, Nicolai está bien. Quiero hablar un momento con Nicolai. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. Quiero hablar con él. 1, 2, 3, cambia. Nicolai, ¿puedo saber qué le estás diciendo a tu primo de Marilyn? ¿De qué están hablando? Quise pedir perdón. Le estás pidiendo perdón. ¿Y qué fue lo que hiciste mal como para pedirle perdón a Eric? Le mentí.
Hasta Pedro, el apóstol de Jesús, mintió. Hasta Judas, el apóstol de Jesús, mintió. Al lado de la cruz de Jesús, esa tarde, había dos mentirosos. Pero fue una mentira piadosa o una mentira grave. ¿Cómo fue la mentira, Nicolai? Yo los invitaba juntos a salir a compartir conmigo. Perfecto. Pero yo de verdad quise nada más estar con mi hermana, con la hermana. Sí, claro, pues si te interesa como amiga, como novia, es normal que inventes alguna mentirilla y piadosa para que Eric no esté ahí. Eso no tiene nada raro, Nicolai. Mientras hablo con Eric y Nicolai, la ayudante de cámara corra un poquito la cámara para que no se corte la cabeza. Prefiero la cabeza a las manos. Corre la cámara. Eso ahí, deja la cámara ahí quieta. Déjala quieta. Entonces, Eric, ¿perdonas a Nicolai por esa mentira piadosa? No lo perdoné. Entonces vamos a otro momento. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Puedes poner un sol. Voy a contar de 1 a 5 y vas a otro momento. 1. Dos, otro momento. Tres, cuatro, cinco. Puede ser una tristeza, un miedo, estoy con mi sobrina. estoy con mi sobrina. Se llama Alison. ¿Y qué están haciendo? Estoy en el cuarto de ella. Estamos hablando. Y yo estaba ayudando a vestirse. Ella tiene miedo.
me tiene miedo a mí. ¿Y cuántos años más o menos tienes tú ahí? 13. ¿Y Allison, más o menos? Siete. Entonces, ahora voy a contar de 1 a 3. Al llegar a 3, abre tus ojos y luego cuando te diga profundo, irás 10 veces más profundo. Esta prueba que estamos haciendo, ya veo cuál es el paso a seguir. Entonces vamos a hacer un corte un momentico para colocar bien la cámara, que no se mueva. Y luego continuamos. Uno, dos, tres, abre los ojos. La persona que está teniendo la cámara, es evidente, se cansa y va a estar ahí fácilmente 2 horas. Más bien busquemos que la cámara quede fija, no solo por el cansancio de la persona, sino porque el movimiento distrae. Y distrae la presencia de la persona ahí teniendo la cámara. Entonces busquemos algún soporte, unos libros, algo en que poner la cámara. Y es posible que las personas presentes interfieran el proceso porque no sabemos hasta qué punto Eric está dispuesto a soltar, a liberar, a fluir, sabiendo que lo están mirando. No es por el soporte para tener esto quieto, porque porque ustedes ustedes están están cansando cansando y y no no tienen tienen la la cámara cámara fija. fija. Sí, apenas empezando y ya el pulso le tiembla. Imagínate en hora y media. La mesita es. ¿Así ¿Así se se ve ve bien bien a la la luz? luz? Ahí se ve bien la luz. Ahí estaría perfecto. Sería esto. ¿Sí ¿Sí está está bien? Ahí está muy bien la luz y está bien la imagen. Ahí está perfecto. También, Y disculpa, disculpa, dijiste algo algo de de los los que que están están en en el el cuarto, cuarto, que tú te sientas bien. Más por mí es por ti. Sí, Sí, señor. señor. Listo, señor. Listo, entonces cierra los ojos. Ya hicimos la prueba. Y vamos a comenzar. Ya sabes cómo es el ejercicio probatorio. Ya sabes que es un ejercicio de respiración, imaginación, sentimientos y emociones. Voy a contar de 1 a 5 y permite que a tu mente llegue algún recuerdo, emoción o sentimiento. 1. Dos. Algo que te marcó. 3. 4. 5.
si era de día o de noche. El Día. día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy Estoy bañando bañando con con alguien alguien más más en en la la tina. tina. Ajá. No No sé sé por por qué, qué, pero no pero me me puedo puedo cortar de cortar la la cara. cara. Ah, no importa para qué. Lo importante es que recuerdes las emociones, los sentimientos. Era Era bien bien joven. joven. Estaba Era bien bien joven. joven. No No fue un fue niño niño en en el España. baño. Me Me cuento cuento que que era era niño, niño. pero Pero... no No sé, sé, no no me me acuerdo acuerdo del del nombre, nombre. no No me me acuerdo acuerdo de de su su cara. cara. Pero de un portazo me enseñó, ese Ese niño niño me me enseñó enseñó de de masturbarme. masturbarme. ¿Y estás pequeño? Muy Muy pequeño. pequeño. Estás conociendo el cuerpo humano. Hasta los bebés, cuando ya empiezan a mover los pies y las manitos, empiezan a tocar su cuerpo, empiezan a sentirlo, a mirarlo. Eso es natural que uno explore y sepa cómo es su cuerpo. Imagínese uno tener un cuerpo y no saber cómo es. El filósofo dijo, primero conócete a ti mismo antes de intentar conocer a los demás. Incluso en aviación, cuando un avión está próximo a decolar, una azafata da una explicación y dice, en caso de despresurización de la cabina, caerán automáticamente las máscaras. Colóquesela a usted primero antes de intentar colocársela a la persona que está a su lado. Eso es normal. ¿Y qué edad tenías allí más o menos? No No sé, sé, como como siete. siete, ocho. Listo, póngale nueve. Póngale nueve. Y vamos a hacer unas cuentas de aritmética muy sencillas para ver cuántos años tenías. A 9 le tengo que restar 3. Aurelio, ¿y por qué le va a restar 3? Claro, usted duerme 8 horas diarias. Está inconsciente. 8 horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, en 9 usted ha dormido 3 años. No los podemos contar. Quedan 6. A 6 le tengo que restar 2 cuando eras bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan 4. A 4 le tengo que restar un año de lo que llaman infantil, preescolar, kinder, preparación para la escuela. Tampoco lo podemos contar, quedan 3. Entonces tenemos un niño de 3 años jugando a exploradores del cuerpo, a lo mejor futuros cirujanos, médicos. ¿Qué hay ahí? Un par de niños jugando a futuros médicos o a exploradores. ¿Qué crees que está haciendo mal ese niño o que está haciendo mal Eric, un niño de 3 añitos de conciencia? Nada. Nada. Entonces toma eso como un juego simplemente. Un juego más, y usted ha jugado muchas veces en su vida. Y si quiere, cierra ese capítulo de una vez que lo tenía abierto en el diario de su vida. ¿Para qué tener abierto un capítulo de dos niños jugando a exploradores o a futuros médicos, cirujanos? Cierra ese capítulo de una vez, pase la hoja. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. Puedes poner si quieres el sol. Y si quieres un sol bien bonito, un sol personalizado, un sol propio para ti,
lo puedes poner de noche. Porque generalmente el común de la gente pone el sol de día. No. Es tu sol y lo puedes poner como quieras. Lo puedes poner de noche. ¿Cómo lo pusiste? La La noche. noche. Ah, eso quedó espectacular. Mira cómo brilla ese sol en la noche. Entonces ahora con ese sol nocturno tan bonito, ve profundo a otro momento que te marcó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si era de día o de noche. Es día, Día. Es de día. estoy en Estoy la en la escuela. escuela. Estaba Estaba discutiendo discutiendo con con un un estudiante. estudiante. Y me amenazó Amenazó de de apuñalarme apuñalarme con un con un lapicero. lapicero. Y ¿Y quise quieres hablar hablar con con él. él? ¿Y qué edad tienen más o menos? Tengo Tengo 15. 15. 11. O sea, otro par de niños jugando a samuráis. O jugando a gladiadores. O No, no, jugando. no, tenía ¿Ah? 15, 15. Tenía tenía 15, 15, perdón. perdón. Imagínate, hagamos las cuentas. 15. A 15 hay que restarle la tercera parte, que es el tiempo de estar dormido inconsciente. Quedan 10. A 10 hay que restarle 2 cuando era el bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, quedan 8. A 8 hay que restarle 1 de kinder. Jardín infantil, quedan 7. A 7 hay que restarle 3 de escuela primaria. Quedan 4. Entonces tenemos un niño de 4 años de conciencia jugando con lapiceros. ¿O usted no tiene lapicero? No, No, él él me me quitó, quitó, me me estaba estaba quitando quitando los los lápices. lápices. A él te está quitando los lápices. Yo Entonces, yo yo lo lo estaba estaba pidiendo pidiendo y y él le dijo, digo, pues, pues, no me no los me los quiso quiso dar. dar. ¿Cómo se llama? Sí. No me No me acuerdo acuerdo su su nombre. nombre. Entonces, pongámosle, a ver, un Era niño. un Era un niño niño negro, negro, muy muy grande, grande, dos dos veces mi veces mi tamaño. tamaño. Listo. Entonces, vamos a ponerle el nombre de un negro que yo estimo mucho, Nat King Cole. Norteamericano, cantante. ¿Quién le quitaste los lápices a Eric? ¿Por qué le quitaste los lápices a ese joven? Porque Porque pude. pude. Ajá. ¿Y qué piensas hacer con ese lápiz? Yo sabía que nada. No, entonces deja de hacer bromas y devuelve los lápices a Eric. Imagine usted con ese nombre que yo le acabo de poner, Nat King Cole, que lo aprecian en todo el mundo, que tiene una canción famosísima que llama Ansiedad.
¿Se los devuelves? Sí, señor. Hágale pues, devuelva los lápices a Eric. Eric, recibe los lápices a King Cole. Gracias. Bueno, King Cole, ya te puedes ir, que necesito continuar con Eric. Ahora, Eric, ve profundo, muy profundo, a otro momento en el que te sentiste mal. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Estoy Fue con con alguien. alguien. En En la noche. noche. Estoy Estoy con con mis mis amigos. amigos. Rod. Un no hombre grande y y Nicolai, Nicolai, mi mi primo. primo. Yo, Yo nosotros. nosotros. ¿Y qué están haciendo? Estamos Estamos fumando fumando. ¿A qué fuman? marihuana. ¿A qué fuman marihuana? O Yo sea, introducí, es la es la primera primera vez vez que que Brandon Brandon ha ha fumado. fumado. Pues vamos a ver si te gusta jugar a los marihuaneros. Porque uno puede jugar a los bandidos. Uno puede jugar a los astronautas. Uno puede jugar a los médicos. Uno puede jugar a los exploradores. Y también puedes jugar a los marihuaneros. Hay gustos para todo. Esperemos a ver si eso te gusta. Hay gente que juega a los bomberos y otros juegan a los policías y otros juegan a los futbolistas. Yo voy a esperar aquí tomando un poquito de café a que tú juegues esa partida a los marihuaneros. A lo mejor te gusta, a lo mejor no. Algo que la mayoría de gente rechaza. Usted es marihuanero, los marihuaneros, en la cárcel, los marihuaneros, enfermos, los marihuaneros, el COVID-19, los marihuaneros. Pues esperemos a ver, al fin y al cabo es un juego. Y esas hojas de marihuana que no las lavan bien, que las van a lavar, si eso lo van a quemar, van a ser esos cigarrillos de marihuana. Y usted sabe que en el campo, donde cultivan esas plantas, cuando las hojas están grandes, los campesinos las cortan y van haciendo un arrume, una pila con esas hojas, para que se sequen al sol y esperando que llegue un man en una track a llevarse eso para donde pican y hacen los cigarrillos. Y usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas de la marihuana. A la cucaracha le sale un huevo por la cola. Y para que su huevo no se confunda con los de otras cucarachas, ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja y allí pega el huevo, porque cada cucaracha conoce su vómito. Ratas, ratones, en todas partes hay rats. Hacen el nido entre las hojas de la marihuana.
La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre oscura? Entre las hojas de la marihuana. Queda en embarazo. Se le sube la fiebre. Tiene vómito, diarrea y orina. ¿Y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso? Entre las hojas de la marihuana. ¿Es que las ratas acaso saben de normas de humanidad de los humanos? Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, marihuana, algunos mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, se les cae el pipí y todo eso va quedando ahí revuelto entre las hojas de marihuana. En cierto momento llega alguien, un hombre, en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero él lleva rato manejando y tiene una necesidad fisiológica apremiante. Está que se revienta. Corre y se esconde detrás de la ruma de las hojas de marihuana. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Psst, fétida, se llena de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió? Si allí no hay papel de tocador. Con lo que estás pensando, con un puñado de hojas de marihuana se limpió el culo y luego tiró todo eso al camión y se lo llevó para la picadora. Allá en la picadora pican todo eso, alas de cucaracha, pipí de ratoncito, huevos de cucaracha estripados, mierda de camionero, todo eso y hacen los cigarrillos de marihuana. Con solo yo imaginarme el olor ya me da asco, gas. Repugnancia, saber lo que eso tiene. Y no solo eso entra por la nariz, pero hay veces eso se le va a uno como a la garganta y uno saborea y siente eso y traga saliva. Imagínese uno tragándose lo de la rata. O el semen del ratón, porque el ratón también tenía semen. Hoy no comió a ser para embarazar a la rata. Pues ya lo sabes. Pero como se trata de un juego, a ver si te gusta. Jugar al marihuanero, juega y yo tomo aquí café mientras tanto. Y ahora me dices si te gustó o no. O si más bien juega al constructor, o juega al bombero, o juega al rescatista. Hay muchas cosas de que jugar. O al astronauta. Viene a jugar al constructor para construir las viviendas de la sociedad, qué bonito. Darles un lugar de abrigo, de calor humano, de hogar. Pero en fin, usted juega lo que quiera. ¿Cómo vas con esa porquería? Prefiero Prefiero jugar jugar otra otra cosa. cosa. Estoy de acuerdo contigo. Yo sabía que era muy inteligente. Estoy de acuerdo, lo comparto. Es mejor jugar otra cosa que jugar al marihuanero. Entonces, ya lo probaste. Diles adiós, tampoco los vas a hacer sentir mal. Ellos también están jugando, a lo mejor les gusta, porque usted sabe que hay jugadores para todo. Hay gente que le gusta jugar a los casinos, ir a regalar la plata allá, porque en los casinos uno casi no gana. Entonces, despídete y vete. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal o te haya marcado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es de Es de noche. noche. Estoy Estoy con mi con mi ex ex en en un un restaurante. restaurante. ¿Y cómo te sientes allí? Estamos Estamos divirtiendo. divirtiendo.
me quise quise concentrar concentrar de lo que yo de lo de que lo que me me contaron contaron. de De eso. verdad. Y estás con De Hacha. la... Es con Hacha que estás. Sí, Sí, señor. señor. Ajá. ¿Y qué te contaron? Me han Me han dicho dicho que que le han la han visto visto ella ella con con hablando con hablando con otro otro hombre en hombre el en el trabajo. trabajo. Ay, ¿qué problema hay? ¿A usted también lo han visto hablando con otras mujeres en el trabajo? Imagínense. Imagínese. De De todas todas maneras, te maneras, te quise quise preguntar, preguntar, solo solo por si por si acaso, acaso, si es si es verdad o verdad o no. no. Deja, yo le pregunto. Uno, yo le pregunto. Dos, tres. Hacha, ¿es cierto que hablaste con otro hombre? Sí, Sí, señor. señor. Eso, ¿qué tiene de malo? Yo he hablado con hombres y yo no soy gay. He hablado con otras mujeres. Eso no tiene nada. Entonces, ¿cuál es el problema que le puso Eric a eso? Que yo Que le yo le dije que dije me que me robó un robó un beso. beso. Hacha, ¿me repites qué fue lo que le dijiste que no entendí bien? Que yo Que lo yo lo besé. besé. Ay, vea, eso es una cuestión cultural. En Rusia se besan los hombres. Aquí en Colombia se besan en la mejilla. Claro está que ahora con el coronavirus no. Pero eso es tan cultural como darse la mano, como decirle al otro choque los 5 o choque los 10, porque hay gente que choca las dos manos. Ahí no veo nada raro. ¿Ya has besado también a Eric? Hartas Hartas veces. veces. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y qué intenciones tenías con él, Hacha? Es que es en la intención donde está el acto. ¿Querías algo serio con ese hombre? ¿O fue algo de paso? Porque en España hay una canción que dice, un beso se le da a cualquiera, pero un beso de amor solo al escogido, dice la canción. Hacha, ¿era algo de paso ocasional? No No sé. sé. Ah, ya me contestaste. Hay dudas. Y cuando el corazón duda, es porque la mente lo siente. Entonces, cambiemos de tema, Hacha. ¿Qué es lo que te gusta? Lo que te agrada de Eric. Porque si estás con él, has estado con él, es porque algo le viste a Eric. Te voy a hacer unas preguntas directas, Hacha. ¿Consideras que Eric es inteligente o tonto? Es Es inteligente. 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 Listo. ¿Qué más te gustó de Eric? ¿Tiene buenos sentimientos? ¿Es Es dónde es? honesto. Le Me gusta gusta que divertirse. divertirse. Ajá. Entonces, Hacha, aprovechando este momento de la cena, mientras aclaras tus sentimientos, mientras escuchas a tu corazón en ese conflicto que tiene con tu mente, ¿qué le quieres decir a Eric? ¿Que te perdone qué?
Me perdone perdone por por no no ser ser honesta. honesta. No, yo no le voy a decir eso. ¿Usted acaso es deshonesta? Usted simplemente, como mujer, tenía sus sentimientos. Ese corazón hizo así, palpitó, y usted le puso un cuernito a Eric. Pero eso no quiere decir que usted sea deshonesta ni antisocial. Yo no le digo eso. Que la perdone por otra cosa. Al contrario, fue honesta. No hubiera sido peor que usted no le diga nada, se casen, se vayan a vivir juntos y después yo vaya por donde ustedes viven y escuche una conversación de dos hombres. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿cómo se te ocurre que hay renos aquí? Es en Alaska, Groenlandia, Finlandia, norte de Canadá, ¿qué renos van a ver? Yo vi un reno con esos cuernos muy grandes. Pancho, estás fumando marihuana. Tienes visiones. Visiones, marihuana. Mire para allá que allá va el reno. Mire, 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 mire. Antes que voltee la esquina. Lo vio, lo vio. Pancho, hable pasito. Eso es don Eric. Lo que pasa es que él no lo sabe, pero su compañera Hacha le pone los cuernos. Aquí todos lo sabemos. Aquí lo llamamos el cornudo. Allá va el cornudo. El único que no lo sabe es él. Afortunadamente, Hacha fue honesta. Honesta y te lo dijo a tiempo. O a usted le hubiera gustado que lo llamaran el cornudo. Imagínese uno haciendo una construcción y que se enreden esos cuernos en las tablas que está poniendo o dañe la pintura en la pared con esos cuernos. Y que el patrón diga, dígale al cornudo que venga a cargar eso. ¿Usted cómo se hubiera sentido? Mal. Mal. No, mal, terrible. Afortunadamente Hacha fue honesta y te lo dijo a tiempo. Entonces, ¿le da las gracias por haber sido honesta? Bueno. Listo, entonces terminen de disfrutar la cena como amigos. Mientras ustedes disfrutan esa cena como amigos, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal, con alguien o contigo. Peleé con mi Peleé con mi hermana. hermana. Muéstrame dos hermanos que nunca hayan peleado. Hasta Jesús tenía sus disgustos a veces con Santiago y con el resto de hermanos. ¿Y por qué están peleando el par de hermanos? No me acuerdo. Imagínate una pelea que ni siquiera te acuerdas. Déjame hablar un momento con Marilyn. Marilyn, ¿tú te acuerdas por qué fue la peleita con tu hermano? O por lo menos, ¿te acuerdas quién la ganó? Nadie. Nadie. Terminamos Terminamos gritando gritando nomás. nomás No, y entonces. siendo Puntos. adultos. Y cuando han peleado, todas las peleas las gana tu hermano. Todas las peleas las ganas tú o van más o menos a la par, empatados. A veces gana él, a veces ganas tú. Peleamos a A par. A veces veces, a veces, el el hermano hermano se se pasa y pasa y el él mismo mismo se se derrapa. derrapa. Bueno, ¿y tú quieres que tu hermanito Eric te perdone? Por las veces que le ganaste, porque las veces que perdiste, las veces que él te ganó, que te va a perdonar, si el que ganó fue él.
Entonces le pides perdón por las veces que le ganaste. No. No. Y tú, Eric, le pides perdón a Marilyn por las veces que le ganaste. No, yo le Yo le pido pido perdón por perdón por siendo siendo muy, muy, muy muy agresivo. agresivo. ¿Quién era el agresivo? Yo. Yo, Entonces Eric. déjame hablar un momento con Marilyn. Marilyn, ¿perdonas a tu hermanito el agresivo? Porque está en Rusia, por ejemplo, Nikolai. Bueno, no porque sea el nombre de tu primo, no, pongamos otro ruso. Tchaikovsky, el terrible. En Rusia, Tchaikovsky el terrible. Aquí tendríamos a Eric, el que diríamos. Bueno, Eric, ¿lo perdonas? Sí. Eso, perdónale. Mira, si en vez de llamarse Eric se hubiera llamado Daniel, sería el travieso. Daniel el travieso. No, entonces perdona a Eric el molestón. Sí. Listo. Marilyn, ¿qué más le perdonas a tu hermanito el molestón? Oye, Marilyn, dime una cosa. ¿Tu hermanito Eric es inteligente o es tonto? Tonto. ¿Y por qué le dices tonto a tu hermanito? A mí me parece inteligente. ¿Y tú, Marilyn, eres tonta o eres inteligente? Inteligente. Entonces tenemos una hermanita inteligente con un hermanito tonto que se aguanta al hermanito inteligente. Dime la verdad, no me digas mentiritas, Marilyn, ¿es inteligente? ¿O usted va a decir en la escuela que tiene un hermanito tonto? Vaya, imagine que está en la escuela y usted le está contando a sus compañeritas que su hermanito es tonto. A ver cómo se siente. Ahora dígale a sus compañeritas que su hermanito es muy inteligente y observe la diferencia. ¿Cómo te sonó mejor, Marilyn? Inteligente. Claro, yo sabía que inteligente. Entonces dice lo que a tu hermanito le va a gustar escuchar eso. Eres Eres demasiado demasiado inteligente. inteligente. Eso sí es bonito. Oye, Marilyn, ¿quién se ha muerto que los haya querido a ustedes? La abuela, el abuelo, ¿quién murió? Mi Mi abuelo. abuelo. ¿Cómo llama? Mi Mi abuelito abuelito Jorge. Jorge. ¿Cómo? Jorge. 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 Quiero hablar con él porque le voy a pedir también la opinión. Déjame hablar un Bien, momento con él. dime. Abuelo Jorge, estamos haciendo aquí un sondeo. Un cuestionamiento. Estamos hablando de tu nieto Eric. ¿Es inteligente o es tonto? Me Me parece parece inteligente. inteligente. ¿Te parece inteligente? Claro. Mi abuelo decía, de tal palo, tal astilla. ¿Salió al abuelo? Oye, abuelo, ¿qué consejo le quieres dar hoy a tu nieto? Tú que lo conoces, el que lleva tus genes por todas esas células. Que se aprende a Aprende a querer. querer. Que se aprenda a querer. Pues abuelo, nadie nació aprendido. Dale un curso intensivo ultra rápido
de cómo quererse a sí mismo. Mientras tú le das esas clases ultra rápidas, yo tomo café. Páralo frente a un espejo para que tu nieto vea su imagen en el espejo. Y muéstrale todo lo positivo que él tiene, todas sus cualidades, toda la inteligencia. Y yo tomo café mientras tanto, abuelo. Eric, ponle cuidado a lo que el abuelo te está enseñando. Abuelo, cuando hayas terminado el curso me dices que voy a probar. Listo. Listo. Bien, abuelo, espera un momento, yo pruebo. Eric, ponte de pie frente a un gran espejo. Quiero darme cuenta qué sientes cuando veas esa imagen. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cómo te parece el que está ahí en el espejo? Míralo bien. Ese espejo es mágico. Y te muestra, además de la imagen física, el contorno, te muestra el interior, los sentimientos, te muestra todo. Eso es lo que llaman un espejo al desnudo. Y dime cómo te parece. Hermoso. Hermoso. Estamos de acuerdo. El abuelo también tenía razón. Entonces, ahora sí, aceptas. Asimismo, ¿lo aceptas? Sí, Sí, señor. señor. Entonces envíale mucho amor a ti mismo. Abuelo, lo hiciste muy bien, súper. Y voy a leer lo que escribí con tu nieto, a ver qué le aconsejas en cada punto. Pensaba mal de mí mismo. Con lo que acabas de hacer, abuelo, ya eso quedó solucionado. ¿Qué piensas tu abuelo, que sí o que no? Sí. Sí. Entonces vamos al punto número 2. Sentía pena y tristeza. ¿Qué causaba pena y tristeza en tu nieto? Sus Sus acciones. acciones. ¿Cómo ha ¿Cómo ha tratado tratado a a Alice Alice, y a la a la hermana? hermana? Ay, eso era cuestión de nietos, abuelo, cuestión de hermanitos. Dile a tu nieto que tranquilo, que eso es normal, ciertos roces entre hermanos, es que no hay dos perfectos. Tenía roces Jesús con sus hermanos y hasta con su mamá. Recordemos cuando las bodas de Caná, que la mamá quería fabricar vino porque pensaba que su hijo era un adulterador de vinos, un falsificador de vinos, y Jesús no quería hacer ese milagro. Le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Y María casi que lo obligó a hacer ese milagro, que él no quería. Eso es normal. Jesús tuvo problemas con todos sus apóstoles. Con Pedro cada rato alegaba. Judas, ya sabemos lo que pasó. Y los otros 10, ninguno le ayudó a cargar la cruz.
Entonces, abuelo, retírale esa pena y esa tristeza a tu nieto. Y en ese espacio coloca alegrías, felicidad, confianza. ¿Listo? Abuelo, llegamos a un punto bien interesante. Tu nieto come mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le cerramos el pico? Con Un un poco poco de de ejercicio. ejercicio. Que haga más ejercicio. Entonces, abuelo, dale la orden. Donde manda abuelo, no manda nieto. Y él tiene que obedecer. Al fin y al cabo, tú estás en él. Él lleva tus genes por todas esas células. Entonces, que cierre el pico un poquito, que le coja cierto asco, cierta repugnancia al exceso de las grasas. Que se acuerde de esas grasas colgando allá en los ganchos de la carnicería, todavía chorreando sangre. Y esos nervios, que se acuerde de eso. Y que se acuerde de el exceso de harina, de esas cucarachas de panadería blancas porque están untadas de toda esa harina caminando por esos costales con lo que hacen esos panes y esos pasteles, que se acuerde de eso. Y mérmale que coma lo suficiente para nutrir el cuerpo, para alimentar las células. Y al mismo tiempo dale la orden que haga ejercicio. Entonces, que coma hasta sentir que ya tomó el alimento que necesitaba para las células. El excedente, el resto, haz que, yo no sé, ya no quiero más. Qué raro, ya no me provoca. Que quedó comida en el plato, pues guardémosla para la tarde o para mañana. Y la próxima vez utilizamos platos más pequeños. ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Punto siguiente, abuelo. ¿Qué hombre no ha sentido eso? Lujuria. Simplemente rebájasela hasta un nivel más o menos normal. Como rebajándole el volumen a un radio, a un televisor. Colócaselo en un punto que sea manejable. Cuando la has hecho, abuelo, me dices que voy a probar. Listo. Listo. Listo, voy a probar. Eric, proyecta en tu pantalla mental algún momento que antes te causaba exceso, entiéndase, exceso de lujuria. Vamos a ver cómo vivencias ese momento con el volumen de lujuria que el abuelo acaba de regular. ¿Cómo vas? ¿Te gusta ese nivel que puso el abuelo? Sí, Sí, Javier. va bien. ¿O lo quieres rebajar un poquito más? Un Un poquito más. poquito más. Bueno, abuelo, Eric dice que le rebajes un poquito más.
¿Listo? Listo. Listo. Bien, vamos a probar. Eric, vuelve a otro momento que anteriormente vivenciabas con mucha lujuria. Regresa a ese momento que vamos a observar cómo quedó la regulación que hizo el abuelo. Perfecto. Listo. Última prueba. Vamos al momento en el que estabas ayudando a vestir a tu primita. Y obsérvalo ya con el nivel que puso el abuelo. Así Así debe debe ser. ser. ¿Cómo quedó? Mucho Mucho mejor. mejor. Ah, súper. Abuelo, vas muy bien. Punto siguiente. Pasaba mucho tiempo jugando en el televisor. ¿Qué hacemos ahí con tu nieto? Tu nieto tiene que poner a funcionar esa inteligencia que tiene, esa salud, ese bienestar, ese cuerpo, hacer cosas productivas para los demás, para la humanidad. Imagínate, no podemos desperdiciar esa inteligencia de tu nieto. ¿Qué hacemos ahí? Abrir Abrir los los ojos. ojos. Que Que salga. salga. Listo. Entonces, abuelo, dale la orden. Punto siguiente. Me han hecho mal. Abuelo, necesitamos que tu nieto perdone a esas personas. Que vivencie ya sin rabia, sin dolor, sin tristeza lo que haya sucedido. Que lo vea como algo neutro. Listo. Listo. Perfecto. Baja autoestima. Abuelo, súbesela bien alto. Más alto que el extremo de la torre del Empire State. O más alta que el edificio de Dubái. Más alta que el Burj Khalifa. Muéstrale todo lo positivo, todas las cualidades que tiene tu nieto. Listo. Bueno, abuelo, este punto sí déjamelo a mí, el de la timidez. Permanece allí por si necesito tu ayuda. Sí, Sí, señor. señor. Eric, te voy a hablar de la timidez. Timidez es una palabra del español que se forma con dos. Te mides, te comparas. Y poco a poco la palabra que se formó con te mides, te comparas, los argentinos le colocaron acento y decían, te medís, te comparás. Pero yo pregunto, ¿para qué te medís con otros
¿Para qué te comparás? Para saber quién tiene más caca en el colon. A lo mejor usted tiene más orina en la vejiga. Para ver, saber si el otro tiene más mocos en la nariz. Usted tiene más pelo en la cabeza. Para saber si el otro tiene más huesos. Tampoco va a tener más huesos, tiene 206, los mismos que usted. Para saber si el otro es más alto, usted es más bajito. Entonces, ¿qué gana con compararse? Nada. Pero el problema no es que usted se compare. El problema es que usted se estaba sintiendo menos que el otro, inferior. Es ahí donde estaba el problema de la comparación. Catalogarse usted como inferior. Pero yo pregunto, ¿inferior en qué? Es que a usted se lo van a comer los gusanos cuando muera y al otro no. Claro que al otro también se lo van a comer. Y es que el otro orina agua bendita. ¿Cuál agua bendita? Orines comunes y corrientes como los suyos. Y es que el otro tiene sangre azul por las venas. ¿Sangre azul? ¿Acaso tiene tinta? ¿Sangre roja igual que la suya? Es que el otro no tiene mugre en las uñas. No tiene, míreselas bien para que vea que sí. Y a lo mejor tiene hasta coronavirus. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás, che? ¿Qué ganas con eso? Y si usted se mide y se compara y se considera superior, también está mal. ¿Superior en qué? ¿En qué les gana? En nada. Somos seres humanos. Candidatos para esqueletos en el cementerio. Y resulta que el te medís, te comparás, poco a poco se transformó en timidez, te comparás, porque te y ti es equivalente. Es decir, te lo traje. O cómo te sientes ti. Eso es equivalente como mí o como yo. Entonces, ahora que ya sabes de dónde viene la palabra timidez, que viene de timidez, te comparás. ¿La retiramos? ¿Retiramos la timidez? ¿O quiere dejar un poquito de recuerdo? No, 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 ¿qué cuento recuerdo? ¿Qué cuento recuerdo? Retire todo eso. Out, fuera. Y en ese espacio donde estaba el timidez, te comparás, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser un día soleado. Un sol bien espectacular. Ese sol nocturno que pusiste ahora tan bonito. Tanto que están pensando enviar cohetes al sol, pero enviarlos de noche para que no se quemen. Ahora que ya retiraste esa timidez de tu vida, ¿cómo te sientes? Orgulloso. Orgulloso. Súper orgulloso, espectacular. Abuelo, ya que tu nieto dijo orgulloso, te hago la pregunta a ti. ¿Tú también te sientes orgulloso de tu nieto? Claro que sí. Claro que sí. Entonces díselo. Que a Eri le va a gustar escuchar eso. Oye, abuelo, tu nieto me decía que a él le gustan las artes marciales. Es Es cierto. cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí por tu nieto, abuelo? Para darle gusto. ¿Que empiece a practicar desde ya? Desde ahora Desde ahora mismo. mismo. Yo pienso que sí, abuelo. Porque, sabes, en esas escuelas de artes marciales les van indicando disciplina, orden, regularidad, cumplir lo que se promete. Los samuráis en Japón cumplían sus promesas, eran hombres de honor. Así es. Así es. Perfecto. Bueno, abuelo, parece que terminamos. Hazle una revisión, un examen a tu nieto, a ver si encuentras algo más para retirar.
Ya está Ya está listo. listo. Ya está bien. Bueno, abuelo, despídete de tu nieto porque ya vamos a regresar. Eric, despídete del abuelo. Chao, Chao, abuelo. abuelo. Te amo. Te amo. Y ahora, Eric, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de sol que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde 1 hasta 5. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz, alegremente positivo al llegar a 5. 1. Te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. 2. Sigue regresando. Poco a poco vas tomando control de tu mente y tu cuerpo. 3. Sientes una alegría inmensa, algo que viene adentro de lo profundo, se expande por todo tu ser. 4. Preparado que va a despertar el más feliz, el más contento de todos los positivos optimistas. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. 5. Despierta. Buenas. ¿Cómo te sientes? Alegría. Alegría. Harto. Harto. Súper. ¿Preparado para empezar desde hoy el resto de tu vida? Sí, Sí, señor. señor. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los positivos felices. Para ayudar a otros, para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a despedir ya esta grabación. Cuando terminemos, esperas unos 3 o 4 minutos y en tu pantalla va a aparecer un recuadro con una flechita que es el indicativo de que ya puedes ver el vídeo. Pero si haces clic con el botón derecho del mouse, te da la opción de descargar en Downloads el vídeo para que tú lo conserves en tu computador. Porque él va a quedar durante un mes en el servidor de Skype, pero descárgalo a tu computador. Entonces me despido desde Medellín, hoy, 1 de mayo del año 2020. Hasta la próxima.